Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Pues ahorita les vamos a mostrar este jardín. Ya muchos lo conocemos. Es el jardín de mi amigo Benjamín. Miren esta es una de las que me encanta. Este es un esqueje. Miren qué bonita. Por eso me gustan los esquejes. Aquí no sé si está dejando en cascada o se le cayó. Me imagino que la va a dejar en cascada. Entonces, miren esta. Esta otra le hizo raíces radiales, pero no las enderezó, no les dio forma, o mejor dicho, las dejó así deformes. Aquí sería interesante ponerle alguna piececita. Ya saben que a mí me encanta eso de ponerle alguna figurita aquí. Entonces se va a ver muy interesante, a ver si nos la permite trabajar. O mejor dicho, hacerle algún diseño. Miren, está igual. Me parece que va para cascada. Otro trabajo. Ya está empezando a meter plantitas más chiquitas. Aquí tiene otro trabajo de exposición. Miren. Ya saben que cuando vean hojas secas hay que quitarlas. No está deshidratada, está muy bien. Aquí hay una interesante que ya me había mostrado anteriormente. Es una que pegó el caudex de dos plantitas, miren. Vamos a ver qué tal. Ya está enorme. Muy, muy bonita. Y vamos a ver por acá. Las que ustedes quieren ver. Bueno, y yo también, ¿verdad? Siempre que vengo aquí al jardín de mi amigo, me tengo que dar una vuelta por sus plantas. Esta más adelante la estaremos trabajando. Vamos a ver si logro convencerlo de que abra un poquito más aquí y dejarle una pieza, una figurita. Sería interesante. Y esta se llenó de vainas. Aquí está muy pequeñita, ya está abriendo. A ver si desarrollaron las vainas. Digo, las semillas. No, creo que no. Miren qué belleza. Esto parece que ya está secando. Esta vaina ya está para cosechar. Miren, está enorme, enorme, enorme. Miren. La mayoría las trabaja como radiales. Miren, esta. Igual tiene un agujero aquí. No sé si ya la habrá trasplantado. Pero esta igual estaría interesante. Levantarla un poquito y separarle las raíces. Y esta, llena de flores. Qué belleza. Y esta es otra que queremos trabajar más adelante. Miren, está empezando a florear.
pero necesito una poda urgente. Una poda y sobre todo cambio de maceta. Miren, esta también tiene raíces radiales. Miren las raíces. Muy, muy gruesas. Y ya no entra en la maceta. Muy, muy bonita. También está empezando a hacer macetas de cemento. Miren. Qué linda maceta. Falta detallarla, pintarla. Y sigue trabajando con esquejes. Las ramifica muy bien. Sobre todo que las pone con raíces radiales. Pues ojalá y les haya gustado el video. Ya los dejo con esta toma panorámica. Bueno, ya para terminar, no les mostré esta. La acaba de trasplantar no hace mucho y ya está empezando a ramificar. Sobre todo, miren cómo va. Miren las raíces delgaditas y luego se ponen así. Hermosa, hermosa la planta. Ahí va creciendo la colección. Un saludo para todos. Suscríbanse.